Hola mi gente preciosa, hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están en este día? Hoy voy a enseñarles a hacer las letras 1, 2 y 3. Ya anteriormente hicimos la letra 4, el número 4 y el número 5. ¿Sí? Empecemos con este número 1. Vamos a hacer un anillo mágico. Hacemos nudo deslizado y vamos a levantar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cadenas. Ahora nos ubicamos en el segundo punto, en la segunda cadenita. Esta es la primera. Aquí en la segunda vamos a hacer una vareta. Tomo lazada y la atravieso por ese hoyito. Y aquí paso por dos y paso por dos. Tengo una vareta. Ahora vamos a hacer disminuciones de vareta. Mucha atención, bellezas. Vamos a hacer 6 disminuciones de vareta. Pero ojo, ojito. Tomo lazada. Me voy al siguiente punto, paso por 2, esto es 1, tomo lazada, en el siguiente punto, esto es 2, pero no la voy a cerrar, va a quedar esto así hasta llegar al número 6, ya estamos 2, 3, tomo lazada, 4, paso por 2, tomo lazada, paso por 2, 5 y uno más, y aquí paso por 2, son 6, 6 disminuciones y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aritos. Lo que vamos a hacer es tomar lazada y vamos a pasar por los 7 aros. De esta manera. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con varetas. Vamos a hacer 10 varetas. Ahí. Tomo lazada. En el siguiente punto realizo una vareta, paso por 2 y paso por 2. En el siguiente punto, otra vareta, son 2 varetas. En el siguiente, 3. En el siguiente, 4. En el siguiente, 5, y así vamos continuando. Tomo lazada en el siguiente punto, son 6 varetas, en el siguiente 7 varetas, en el siguiente 8 varetas, en el siguiente 9 varetas y en el último son 10 varetas. En la última cadenita vamos a terminar con 10 varetas. ¿Sí, bellezas? Ahora lo que vamos a hacer aquí, terminando las 10 varetas,
vamos a levantar tres cadenas. 1, 2, 3. Ahora en la segunda cadenita voy a hacer una vareta. Tomo lazada. Esta es la primera. Aquí en la segunda voy a hacer una vareta. Tomo lazada. Aquí en la otra cadenita, una vareta. Ahora vamos a hacer, dentro de esto, vamos a hacer tres varetas. Aquí en la misma esquinita, aquí vamos a hacer una vareta. Tomo lazada en el siguiente, que va a ser aquí en el medio. Dos varetas. Tomo lazada y aquí en la misma esquinita voy a realizar una última vareta. Entonces son tres varetas dentro. Ahora lo que vamos a hacer es aquí levantar una, dos cadenas y nos ubicamos, hacemos lazada, vareta en la segunda cadena. Esta es la primera y aquí en la segunda voy a realizar una vareta de esta manera. Y ahora me ubico aquí en este hoyito de esta esquinita. Voy a cerrar con un punto deslizado. Así. De esta manera. Una cadenita para ajustar y cortamos el hilo. Listo. Cortamos y ajustamos. Y estas hebritas solo nos queda camuflarlos. Y así estaríamos teniendo el número uno, bellezas. Nuestro número uno. Listo, bellezas. Ahora vamos a continuar con el número 2. Ahora nos vamos para el número 2. Vamos a levantar 29 cadenas. Nudo deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 cadenas. Ahora tomamos lazada, vamos a hacer una vareta en el siguiente punto. Una vareta en la segunda cadena. Esto es la primera aquí. En la segunda vamos a levantar una vareta. Paso por dos. Y paso por dos. Ahora vamos a hacer varetas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 varetas. Listo. Ahora vamos a hacer disminuciones de vareta. Vamos a realizar 8 disminuciones. Tomamos lazada.
En el siguiente punto, pasamos por 2, pero no la cerramos. Este es 1. En el siguiente también estamos haciendo disminuciones de varetas, 2, pero no la termino. En el siguiente, 3. En el siguiente, 4. En el siguiente, 5. En el siguiente, 6. En el siguiente, 7. En el siguiente, y último, 8. Tengo 8 disminuciones de varetas. Vamos a contar aquí cuántos aritos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aritos. Lo que vamos a hacer ahora es tomar lazada y vamos a pasar nuestro hilo por los 9 aritos. Así, de esta manera. Ahora vamos a continuar con 7 varetas. Ahí nada más. Sin cerrar nada. Ahí nada más. En el siguiente punto hacemos una vareta. Vamos a hacer en total 7 varetas. Ya hicimos una vareta. En el siguiente, 2 varetas. En el siguiente, 3 varetas. En el siguiente, 4 varetas. En el siguiente, 5 varetas. En el siguiente, 6 varetas. Y en el último, 7 varetas. Ahora, atención, atención, ojito, ojito, chicas. 7 varetas, vamos a hacer 2 varetas en el mismo punto. O sea, es un aumento. Un aumento de vareta, ¿no? Una vareta, otra vareta en el mismo punto. Es un aumento. Ahora en el siguiente, una vareta. En el siguiente, un aumento de vareta. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto es un aumento, o sea, 2 varetas en el mismo hoyito. En el siguiente, un punto de vareta. Y aquí en este último, en la última cadenita, hacemos un aumento de vareta. O sea, 2 varetas en el mismo puntito. ¿Sí, mis hermosas? Y así vamos a ir terminando. Ahora, para terminar el número 2, levanto una cadenita y voy a hacer punto deslizado aquí en el medio. Un punto deslizado. Y aquí en el último, otro punto deslizado. Listo. Jalo un poquito. Y para esconder y camuflar eso, por el siguiente, por atrás, voy a tomar el arito y lo voy a pasar. Y esto lo vamos a camuflar. Levantamos una cadenita y otra cadenita y cortamos nuestro hilo y lo camuflamos. Sí, y ya estaríamos teniendo nuestro número 2 de esta manera. Lo vamos a camuflar
Listo, bellezas, número 2 terminado. Este 2 es muy bailarín. Listo, hermosas, continuemos. Ahora nos toca hacer el número 3. Para el número 3 vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a levantar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 cadenas. Vamos a tomar lazada, vamos a trabajar con varetas. Vamos a hacer una vareta en el segundo punto. Este es el primero y en el segundo. Paso por 2 y paso por 2. Y ahora levantamos 5 varetas en los siguientes puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 varitas. Ahora, en el siguiente punto, vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto. Una vareta, tomo lazada, en el mismo punto, 2 y 3 varetas. En el siguiente vamos a hacer una vareta sola. En el siguiente punto, 3 varetas en este mismo hoyito. 1 en el mismo. 2 y uno más, 3 varetas en el mismo punto, y voy a continuar con 3 varetas en cada punto. 1 en el siguiente, 2 y en el siguiente y último, 3. 3 varetas. Así ya estoy terminando la primera parte de nuestra letra, de nuestro número 3. ¿Sí, bellezas? Ahora giramos nuestro trabajo y ahí en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, una media vareta, tomo lazada, media vareta la paso por los 3. En el siguiente punto, una vareta, paso por 2 y por 2. Ahora levanto 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Tomo lazada para hacer una vareta en el segundo punto. Esto es el primero y aquí en el segundo. Una vareta,
Ahora realizo varetas, 5 varetas en cada punto. 1, 2 varetas en el siguiente, 3 varetas, tomo lazada en el siguiente punto, 4 varetas y en el siguiente 5 varetas en cada punto. Tomamos lazada en el siguiente punto, nos ubicamos y vamos a hacer 3 varetas en este mismo punto. Uno en el mismo punto. Dos. Tomo lazada en ese mismo punto. 3. 3 varetas en el mismo punto. Tomo lazada. Me ubico en el siguiente punto, que voy a hacer una vareta. Tomo lazada y en este último punto voy a hacer 3 varetas en ese mismo punto. 1, 2, 3. Listo, para poder terminar y cerrar, vamos a ubicarnos en el punto de enfrente de esta parte. Aquí donde hemos terminado, ahí en ese puntito vamos a introducir el crochet y vamos a traerlo para adelante haciendo un punto deslizado. Levantamos una cadenita y listo, bellezas. Eso sería todo con respecto a nuestro número 3. Y estas hebritas, claro que lo vamos a tener que esconder. Y así nos estaría quedando nuestros números 1, nuestro número 2 y nuestro número 3, que lo hicimos paso a paso, bellezas. Dios la bendiga y bueno, si ustedes quieren otro número más, solo escríbeme aquí en la cajita de comentarios y yo estaré para enseñarles a tejer el paso a paso de los números. Bendiciones, un abrazo y no olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para más proyectos que tenemos que realizar juntas.